con un mensaje de fe, esperanza y restauración que cambiará tu vida. La Iglesia La Familia de la Fe presenta su programa Edificando en la Palabra, con su pastor Pedro Coto. ¿Se sienten un poquito más relajados con esa hermosa presencia de Dios?
soy. Tienen oh, fe. Libre soy. Tienen fe. Le falta la parte de, para correr. Para danzar. Tienen fe. En cánticos están bien, pero le falta la, los movimientos. Mira aquí los modelos. Libre para vivir en ti. No hay excusa. Vamos, todo el mundo haciendo esto. Vamos. Libre para correr. Libre para correr. Libre para danzar. Libre para danzar. Oh, libre para vivir en ti. Libre soy. Aquellos que trajeron Biblia, bienaventurado. Y ya conmigo, yo recibo en esta mañana la palabra de Dios implantada en lo profundo de mi corazón y cambia mi vida. No seré el mismo, seré transformado por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias, Señor, porque yo confieso en esta mañana que soy un buen terreno y doy buenos frutos para la gloria de tu nombre. Amén. Saluda que está a su lado antes que se siente. Dígale que bueno está, que estás aquí en esta mañana. Y lo otro ya usted sabe que tiene que decirle. Bueno. En el día de hoy voy a dejar la disciplina a un lado para otro día y voy a tocar otro tema. Oye, ¿cuánto falta para la noche buena esa? 3 días. ¿Cuánto falta para que se termine el año completo? 8 días. Ay, Dios mío. Llévatelo rápido, año viejo. ¿Sabe qué yo voy a hacer? Yo voy a coger vacaciones los días de diciembre. Voy a dejar a Arnaldo y me voy de vacaciones. Diciembre. Bueno. En estos días se celebra, se supone que se celebre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? El cumpleaños, porque no nacimiento, el cumpleaños de nuestro Señor, que ya no es un niño, dicho sea de paso. Yo estoy cansado de oír a la gente hablar del niño Jesús y el niño Jesús, y el niño Jesús no existe. Existe Jesucristo, hecho hombre, a la diestra del Padre. Ya, eso es como si me estuviesen celebrando mi cumpleaños con un retrato de cuando yo nací. Qué lindo, ¿eh? ¿Verdad? Que me traigan mirra y... No, yo no. Ahora me tienen que traer otra cosa. Una corbata, un billete 100. ¡Oh! Esa es buena, ¿verdad? Pero en estos días mucha gente celebra, pero no, incluso gente cristiana no tiene conocimiento del propósito por el cual Jesús vino.
Y es lamentable. Yo le voy a hacer sinceramente, yo algunas veces sufro cuando pongo la radio cristiana porque oigo una de cada canción que yo digo, Dios mío, esa gente nunca ha leído la Biblia. Yo venía ayer de un lugar con mi esposa y puse la emisora cristiana y estaban cantando supuestamente al Espíritu Santo. Espíritu Santo, por favor, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Y dije, bueno, el Espíritu Santo ya vino hace tiempo. ¿Dónde estaba el que estaba cantando ahí? ¿Dónde estaba? Cada día me doy cuenta que mucha gente vive una religión y no vive verdaderamente revelación de lo que dice la Escritura. O es que no la leen, o no la entienden, o no sé. Porque a mí no se me ocurriría nunca pedirle al Espíritu Santo que venga, porque yo sé que lo tengo dentro. Y todo cristiano lavado en la sangre de Jesucristo posee el Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés y nunca se ha ido. Habita dentro de todo creyente. Cantar de que venga, de que pase por aquí es una ignorancia. Pero uno oye cada cosa. Él dijo que Él vendría y que nunca nos desampararía. Y a mí me basta con lo que dice la Escritura. No importa en la forma en que yo me sienta, no importa en la situación en que esté, yo sé y tengo claro que el Espíritu de Dios mora dentro de mí. Pero es lamentable saber que muchos cristianos no tienen esa revelación. Algunos las tienen intelectualmente, pero no es una realidad en su vida. Usted sabe que yo les he enseñado a ustedes que ninguna verdad es tu verdad hasta que no esté revelada en tu corazón. Mientras la tengas aquí, en el intelecto, no es tu verdad. Puede ser la verdad de otro, la revelación de otro, pero no tu revelación. Cuando pasa de tu mente a tu corazón y a tu espíritu, entonces ya es parte de tu vida. Yo le decía a mi esposa, yo jamás puedo cantar una canción así. Porque choca con mí mismo, choca si yo cantara una canción así. Porque yo sé que el Espíritu de Dios mora en mí. Lo sienta yo o no lo sienta, se me paren los pelos o no se me paren. Yo no dependo de los sentidos, dependo de lo que creo, de la fe que tengo en la palabra de Dios. Amén. Son mucha gente que son cristianos, viven conforme a los sentidos. ¿Sabe lo que quiere decir conforme a los sentidos? Viven en la carne. La carne los gobierna, los sentidos los gobierna. Si ven, creen, y si no ven, no creen. El hombre que vive por fe no tiene que ver para creer. Solamente cree. Amén. Eso es bien importante. Y hoy muchos celebran y hacen un sinnúmero de cosas, hacen dramas, hacen un sinnúmero de actividades alusivas al nacimiento de Jesús, pero no tienen revelación de lo que Jesucristo vino a hacer. Y es triste que celebremos algo que no, verdaderamente no conocemos bien. Pero la palabra nos enseña que Jesucristo vino. ¿Qué vino a hacer y qué hizo a favor nuestro? Y eso es lo importante de saber. Si queremos celebrar, vamos a celebrar con conocimiento. Si vamos a celebrar la venida de Jesús, vamos a celebrarla conociendo a qué vino. Amén. ¿Qué hizo por nosotros al venir aquí a la tierra? Que nosotros no podíamos hacer. Esa es, o es, lo que nos debería a nosotros importar de esta celebración. Lo que Él hizo por nosotros. Amén. Búsquese en Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Me avisa cuando estemos ahí. Yo quiero que usted lea. No solamente que crea lo que yo le diga, sino que lea en su Biblia lo que yo quiero enseñarle. ¿Estamos ahí? ¿Cómo comienza diciendo eso?
El que practica el pecado es de quién? Del diablo. Eso no fue Jeñito Rodríguez que lo dijo, eso lo dijo el apóstol. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de quién? Del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer o destruir las obras del diablo. Quiere decir que una de las cosas por las cuales Jesús vino aquí a la tierra fue para deshacer las obras del diablo. Y ahorita vamos a ver cuáles son las obras del diablo, a qué se dedicó Jesús. Lo menos que Jesús pensaba en su mente cuando vino a la tierra es que le celebraran una semana o que le celebraran una Navidad, sino que la gente recibiera lo que él vino a traer. Eso es lo más importante para él. Él vino a redimirnos a nosotros de donde estábamos esclavizados del pecado. Por lo tanto, nosotros tenemos que honrar eso y darle gracias a Dios porque nos envió a su Hijo para que su Hijo nos reconciliase con Dios. Uno de los grandes propósitos que Jesús vino fue para reconciliar al hombre con Dios, para ser mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador, solamente uno, Jesucristo. Por ahí se inventan mediadores, pero no existe ningún otro mediador sino Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Amén. No es como dicen allá afuera, que dicen todos los caminos conducen a Dios. Eso es una mentira. No, todas las religiones son buenas. Mentira. Amén. Yo me quedo sorprendido cuánta gente hay hoy en día que no se atreven a predicar la Biblia. Predican mensajes aguados para agradar a todo el mundo, para agradar a tal religión y a la otra, y no se atreven a establecer la verdad de la palabra de Dios. Amén. Yo no le puedo llamar a nadie hermano a menos que no haya venido a través de Jesucristo. Amén. A menos que no haya nacido de nuevo. La palabra dice en Juan capítulo 1 y verso 12 que Dios le dio poder de ser hijos a aquellos que les recibieron. A los que no les recibieron no son hijos. No todo ser humano es hijo de Dios. Es creación de Dios, pero no es hijo de Dios. Solamente los lavados en la sangre, los que han recibido su sacrificio, esos son hijos de Dios. Decirle a gente de que son hijos de Dios sin serlo es mentirle. Y tenemos un sinnúmero de predicadores que le mienten a la gente. Ellos mandan para el cielo a cualquiera. Y la palabra no enseña eso. La palabra es sumamente clara. Por eso es que nosotros tenemos que ser diligentes en predicar el Evangelio. Y orar por nuestros familiares para que no se pierdan. Porque por el mero hecho de que sea tu familiar no quiere decir que llegue para el cielo por carambola. Porque eso no es así. Ni tu hijo tampoco va a entrar al cielo porque tú seas cristiano. Aprende eso bien. Hoy cualquiera se vende y tiene su conciencia cauterizada y te dice que todo mundo que muere va para el cielo. Es como el que dice todo el mundo que muere, que Dios se lo llevó. Hay gente que se lleva a ellos mismos. Buscan la muerte. Ok, Luke, vamos a buscar en Lucas 4:16. Lucas 4:16. Jesús aquí mencionó cuál era su propósito en venir a la tierra. En estos días de Navidad hay gente que habla más del lechón que de Jesús. Y de los pasteles y de los... Lo menos que le interesaría a Jesús es que celebraran una Navidad con como la celebran aquí en haciendo y deshaciendo. ¿Estamos ahí? 4:16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, y entró en la sinagoga, ¿conforme a qué? Óigame, imiten a Jesús.
Jesús acostumbraba a ir a la iglesia con muchos amenes. Ya a ver si tengo algunos aquí. ¿Pueden decir amén? ¿No le están poniendo impuestos todavía a los amén? ¿Pueden decir amén? Dice, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro de Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a quienes. ¿Qué es una buena noticia para un pobre? ¿Muérete de hambre? ¿Quédate igual? No. Una buena noticia para un pobre es que Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. ¿Verdad que sí? Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados ¿de qué? De corazón. Eso tiene que ver con la gente que está quebrantado en su alma. Pero hay aquí algo bien importante: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad ¿a quiénes? A los oprimidos. Esa es la voluntad de Dios, lo que Jesús vino a hacer. Jesús, una de las cosas que dijo es que él no decía nada a menos que no lo hubiese oído del Padre. Jesús no hacía nada a menos que el Padre le diera el permiso de hacer. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Quiere decir que todo lo que Jesucristo hizo aquí en la tierra estaba bajo la voluntad de su Padre. Él no se salió nunca de la voluntad de su Padre. Y una de las cosas que nos enseña es que él anduvo haciendo bienes, Hechos 10:38. Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios el Padre estaba ¿con quién? Con él. Búsqueselo para que, si usted no lo tiene tachado, Hechos 10:38. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando tú tienes esto revelado en ti, cuando te viene Satanás a atacar con una enfermedad, ya tú sabes cómo contraatacarlo. ¿Amén? Para que puedas entrar en su reposo y no asustarte. Y no permitir que el temor a la muerte te domine. Cuando el temor a la muerte domina a un cristiano, lo mata. ¿Ok? Porque el temor le da herramienta a Satanás para que vaya en tu contra. La fe le da herramienta al poder de Dios para que se manifieste en tu vida. Esto no es cuestión de que Dios está allá soberanamente. Déjame ver si sí, mira, está bien a este, sí, a este no, a este sano, a este lo mando para el infierno. Eso no es así. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad. Y está clara aquí en la Escritura. En sinnúmeras ocasiones vemos a Jesús diciéndole a la gente: tu fe, no la mía, tu fe, no mi soberanía, tu fe te ha sanado. Yo sé que por ahí enseñan lo contrario. Eso si Dios quiere, no. Nosotros, si no alimentamos nuestra fe, alimentamos nuestra incredulidad. Tú estás alimentando o tu fe o tu incredulidad. Una de las dos. Depende de lo que oyes. Depende de lo que ves. Si te metes en la palabra de Dios, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si tú eres de las personas que no te importa lo que dice aquí, pues tú no tienes una fe edificada. El día que te ataque una enfermedad, te lleva el diablo. Así de simple. Porque no tienes depositado en tu corazón la palabra de Dios. No tienes fe para pararte firme. No puedes descansar en la palabra de Dios. Tú no puedes tener fe más allá del conocimiento que puedas tener de la palabra. El conocimiento te da fundamento para tú fundamentar la fe que tú tienes. Si no tienes fundamento, ¿dónde la vas a fundamentar? Jesús lo dijo claro: el que oye mi palabra y la hace,
Le compararé con un hombre que edificó su casa sobre la roca. Que vino el río con ímpetu, vinieron los vientos y no pudieron contra la casa. Permaneció firme. Pero aquel que oye mi palabra y no la hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, superficialmente. Y cuando vino el río con ímpetu y los mismos vientos, grande fue su ruina. Jesús hablaba bien claro. Quiere decir que eso depende de nosotros. Si no nos fundamentamos en la palabra de Dios, el enemigo toma ventaja sobre nosotros y Dios no puede hacer nada por nuestra negligencia. ¿Amén? Eso es bien importante. Ok, vamos a seguir leyendo. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre, se levantó a leer y se le dio el libro de Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido o me ha capacitado para dar buenas noticias, buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad ¿a quién? A los oprimidos. Buscamos a 10:38. Dice, viste que él dijo, el Espíritu de Dios es sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿verdad que sí? Me ha ungido, me ha capacitado con un propósito. Unción, cuando Dios te da una unción, te da una capacitación para algo. Dice, como Dios ungió con Espíritu Santo y con qué? Y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo qué? Bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué podemos aprender ahí? Primeramente, que el propósito de Jesús vino fue para librar a los oprimidos. ¿Quiénes eran los oprimidos? Dice ahí, toda persona que estaba enferma, atada por el diablo. Dice, porque Dios estaba con él. Aquí vemos la Trinidad completa trabajando a favor del ser humano. ¿Sí o no? Ese es uno de los propósitos por lo cual Jesús vino. Y déjeme decirle, ese propósito muchos cristianos lo ignoran. Aunque usted no lo crea. Muchos cristianos lo ignoran. Jesús vino para sanarme. Y dice aquí que él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿En qué conclusión podemos llegar leyendo esa escritura? A la siguiente, de que toda persona que Jesucristo sanó, ninguna de ellas estaba siendo probada por Dios, ninguna de ellas tenía un propósito de Dios, ninguna de ellas estaba siendo oprimida por Dios. ¿Estaban siendo oprimidos por quién? Por el diablo. No hay ni uno que diga que estaba siendo oprimido por Dios. Quiere decir que todos los que él sanó estaban siendo oprimidos por el diablo. Te lo dice la Escritura. ¿Y por qué hoy en día tú oyes tantos predicadores decir y decirle a la gente de que Dios permitió esa enfermedad con un propósito? De que eso es un proceso de Dios. ¿Ha oído usted eso? Ahí está hasta una canción, proceso. Yo la detesto. Porque eso es un engaño. Cuando tú le enseñas a un cristiano que el mal por el cual está pasando es un propósito de Dios, usted está anulando la fe del cristiano. Ese cristiano no puede creer por fe en las promesas de Dios. Porque se va a cruzar de brazos y decir, aquí estoy yo como Dios quiere. Cuando sea la voluntad de Dios, me lo quitará. Cuando Él termine su obra, lo quitará. Ninguna persona que Jesús sanó
estaba siendo probada por Dios. Ninguna. Y aquí, por cualquier cosa que tú estés pasando, te dicen, ah, eso es una prueba. ¿Prueba de quién? Yo siempre le pregunto, explícame con detalle qué es una prueba. Por eso que tú estás pasando. No, explícame. Estás repitiendo algo porque lo oíste de un predicador, lo oíste en tu iglesia. No, explícame qué es una prueba. Porque es muy fácil coger todos los problemas y meterlos en un mismo saco. ¿Ah? Meterlo en un mismo, como dicen por ahí, shopping bag. ¿Viste eso? Echarlo en un cartucho. Y todo es un problema. Todo es una prueba. Todo es una prueba. Ah, la prueba es buenísima porque la prueba te hace crecer. Mentira. Lo que te hace crecer a ti es el conocimiento de la palabra de Dios y el fundamento que tú eches. Lo que te hace fuerte a ti no son las tempestades, ni los problemas, ni las pruebas. Lo que te hace fuerte a ti es el fundamento donde tú fundamentas tu fe en la palabra de Dios. Eso es lo que te hace fuerte. Dale un aplauso al Señor y se lo va a dar. Esas son doctrinas de hombres que ignoran su redención, que ignoran lo que Jesucristo vino a hacer por ellos. No hay peor cosa que ignorar lo que Jesucristo vino a hacer por mí. Eso sería lo peor que me puede pasar a mí o cualquier persona, es ignorar el propósito de Dios por el cual vino a la tierra. Porque entonces lo que hace es que te conviertes en un religioso y te conviertes como los monos, monkey see, monkey do. You understand what I say? Monkey see, monkey do. El mono lo que ve, eso repite, sin verificar. La mayoría de los cristianos no verifican en las escrituras lo que se le enseña. Es la verdad. Y cualquiera viene aquí, da tres patas y dice, sí, que manda aquí. Y dice cualquier disparate, oh, amén, Dios habló lengua, eso tiene que ser de Dios. Si no está conforme a esto, aunque hable lengua, se levite, ande por encima del agua, no le creo. Y si se levita, le quito la alfombra para que caiga reventado. Vamos nuevamente a Lucas 4. Voy a seguir leyendo mientras usted lo vuelve otra vez. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres, lo completo. Ya no había más nada que hacer. Él lo cumplió desde la A hasta la Z. Consumado es. Por eso fue que de ahí en adelante Jesús le dijo al Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, porque ahora te toca a ti levantarme de entre los muertos, porque ahora yo voy a ser apresado, porque yo estoy cargando todos los pecados de la humanidad completa. Yo me estoy haciendo pecado sin ser pecador. Por eso es que hubo esa separación. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué hizo esa rivalidad entre Jesús y el Padre? El pecado de cada uno de ustedes. Él no lo cargó el pecado, Él se hizo pecado. Y el pecado, la paga del pecado es ¿qué? ¿Y de qué muerte está hablando ahí? ¿Muerte física? No, muerte espiritual. ¿Qué quiere decir muerte espiritual? Separación de Dios. Pablo lo expresó de esta manera: si la resurrección no existe y Cristo no resucitó, pues entonces nosotros todavía estamos en los pecados. Si Cristo no resucitó, pues todavía nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Porque en la cruz no fue que fue consumido todo, sino en la resurrección de Jesucristo. Cuando Jesucristo resucitó,
Una de las cosas que él enseñó cuando María se le trató de acercar. ¿María fue la que se? Sí, María. Él le dijo, "Don't touch me." Porque en ese momento lo dijo en inglés. Yo lo vi en la, así en la película, "Don't touch me." No me toques. No me toques. Porque todavía no he subido al Padre. Y aquí va a subir al Padre. A llevar su propia sangre al lugar santísimo, no hecho de mano ni de este siglo, sino el celestial. Y él fue al celestial con su propia sangre, al propiciatorio allá en el cielo, a traer su propia sangre. Aquí está la sangre que redime a todo ser humano. Aquí está la sangre que hace nueva criatura a todo ser humano. Aquí está la sangre que fue pagada por el pecado de todo ser humano. Todos quedan absueltos. Amén. Y aquí traigo mi sangre y aquí me quedo para que esto se cumpla. Soy abogado de todos ellos. ¿Usted sabe lo que es eso? Que tras que dio su vida, dio su sangre, se quede en la presencia del Padre para ser abogado, para ser intercesor por todos nosotros. Esto es mucho más que celebrar Navidad y cantar un villancico y comer lechón y morcilla. Digo, no coma morcilla. Y cuando él hizo eso, entonces vino otra vez a la tierra y se le presentó a los discípulos. Cuando se le presentó a los discípulos, le dijo a Tomás, ven acá, incrédulo, mete tu dedo en mi costado y mete tu mano aquí para que tú veas que un fantasma no tiene carne y hueso. No mencionó sangre porque no tenía sangre, tenía un cuerpo glorificado. Cuando él se le apareció a los discípulos, él traspasó la pared. Él no abrió la puerta, él no tocó. Hello, estoy aquí, ábranme. No, se les apareció ahí, con un cuerpo glorificado, sin sangre, porque la sangre la había pagado por todos nosotros. Eso no te lo enseñan en el catecismo ni en ninguna religioncita por ahí barata, pero esa es la verdad de la palabra. Cuando tú vas delante de Dios teniendo conocimiento de eso, tú valoras todo lo que Jesucristo hizo por ti. Yo he oído personas decirle a otras, chicos, lo importante es irse para el cielo. Es estar pidiendo sanidad para tu cuerpo. Lo importante es ser salvo. Y yo, no. Si Jesús no hubiese pagado por mi sanidad, yo no la reclamo. Pero si ya la pago, ¿por qué me voy a privar de eso? Por tu religión, por tu manera de pensar. Hello. La sanidad divina es un derecho. Diga un derecho. Es un privilegio. Jesús dijo que la sanidad era pan para sus hijos. Yo soy hijo. Yo no soy un bastardo. La sanidad divina, mi liberación de vivir libre, de que Satanás no me pueda tocar a mí, eso es un derecho comprado por Jesús. Y Dios se alegra cuando un hijo reclama sus derechos. Dios no se enoja. Es como si yo los invitara a todos a comer. El amor y el interés se fue al campo. ¿Viste cómo ese hombre gritó? Que yo los invitara a todos ustedes a comer. Y después que yo pago en la caja, mira, para todos ustedes, lo que ellos quieran. Tú vengas, te sientes en la mesa allí a llorar, a mendigarle a los que están comiendo a tu lado, un pedacito, un chinchín. ¿Sabes con chinchín? ¿Eh? Un chililín. Así decían los nenes cuando dame un chililín.
Es como el hombre que se montó en un barco, pagó el ticket, se montó en el barco. Y el barco ya llevaba 4 días en alta mar. Y faltaba un día y el capitán se percató y dijo, pero este hombre siempre viene, se asoma por la ventana del restaurante y tú lo ves ahí, mira por la ventana del restaurante y se va para su cuarto. ¿Qué le pasa? Y el último día el capitán lo cogió ligando por la... Oiga, oiga, ¿y por qué usted no entra allá adentro? Ah, no, porque yo lo que compré fue el ticket nada más. Yo traje pan con queso y galletitas y eso es lo que yo como en el cuarto. Y yo, pero usted es bobo. ¿Ah? Usted es bobo. Usted no sabe que estaba incluido en el ticket todas las comidas. ¿Lo ve? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. El hombre con la baba por fuera todos los días mirando por la ventana, pudiendo participar de la mesa. Así hay muchos cristianos igualitos, mirando por la ventana con las babas, pudiendo sentarse en la mesa y comer del manjar que Dios tiene para ellos. ¿Mm? Por falta de conocimiento, por su religiosidad. Dios vino para traernos bendición, traernos paz, no como el mundo la da. ¿Mm? Nosotros hemos sido bendecidos. ¿Sabes lo que quiere decir bendecido? Hechos 10, 22. ¿Qué dice? ¿Mm? No, no, este proverbio. Ahora se la están dando como que la saben. Dígamela. Vamos a ver. ¿Qué están? ¡Ah! Dígame. ¿Viste cómo están? ¡Ah! Yo sabía, pero no se la saben todavía. La están buscando. ¿Qué dice? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Mire, ese verso es extraordinario para todos aquellos religiosos que dicen que Dios te tiene que pasar por algo malo para bendecirte. Usted nunca se deja engañar. Si usted está pasando por algún problema, cuando se le acerca un religioso y le diga, ay hermano, eso es porque Dios lo ha permitido para bendecirte, detrás de eso viene una bendición grande, usted le tira una trompetilla. Porque la bendición de Dios, Dios para bendecirme no me tiene que pasar por el trapiche. Me bendice y ya. Y aparte de todo, la palabra dice en Efesios capítulo 1 y verso 3 que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Yo soy bendecido. Usted es bendecido. Ahora, pues usted es bendecido por Dios y tiene una mente de maldecido o mente de esclavo, eso es otra cosa. Usted, por eso es que es bien importante que todo creyente renueve su manera de pensar. Porque tu manera de pensar va a gobernar tu vida, va a gobernar tus actitudes. Va a gobernar tu sistema de creencia. Y si tu sistema de creencia es erróneo, eso es lo que tú vas a vivir. Si tú crees que Dios no te quiere bendecir, vivirás siempre en la miseria. ¿Mm? Esta palabra es un espejo en la cual tú te tienes que mirar. Ya la bendición fue comprada. Ya nuestra redención fue pagada. Ya Cristo nos redimió. ¿Sabe lo que tenemos que aprender a hacer? A recibir. Tenemos un problema que la gente pide, pero no recibe. ¿Tú no ves a los apóstoles ni a los cristianos en el Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas,
rogándole a Dios por cosas que ya Dios le dio, si no las recibían. ¿Tú sabes por qué mucha gente no había recibido el bautismo del Espíritu Santo y no lo reciben? Porque ellos esperan que Dios se lo dé, no lo reciben. La salvación, Dios no te la dio cuando tú la recibiste. Tú la recibiste. Ya estaba provista. Tú por medio de la fe la recibiste. ¿Sí o no? Jesús no murió por ti en el momento en que tú lo aceptaste como Salvador. Ya Él había muerto. Ya Él había provisto. Ya la salvación estaba. Yo recibí al Señor hace 30 y pico de años atrás. De ahí para atrás, antes de recibir al Señor, todo ese tiempo, desde que yo nací, la salvación estaba provista para mí. Fui adolescente, fui adulto, y eso estaba ahí, pero yo no lo había recibido. El día que lo recibí, fui salvo. No sé si me doy a entender. La sanidad divina ya fue provista. Ya Jesucristo la llevó, Él no la va a llevar. Jesucristo no nos va a sanar, Jesucristo ya nos sanó. ¿Cuántos pueden entender eso? Ya Él me sanó. Ahora yo tengo que recibir la sanidad por medio de la fe. Yo la recibo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Yo recibo la sanidad que ha sido provista para mí. Y vea lo que vea, gracias, Padre. Así es que se recibe. La gente no ha aprendido a recibir. La gente pide. Hay cosas que no tenemos que pedirlas, solamente recibirlas. Hay cosas que nosotros tenemos que ni tan siquiera usar la fe, solamente descansar, confiar. Eso es mío. Yo no seré un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios. Hay cosas que ya están en el pasado. Yo tengo que vivir el presente. Lo que soy ahora, lo que soy en Cristo ahora. Es lamentable que hayan tantos cristianos sentados en las iglesias que no conocen quiénes son en Cristo. Se consideran pecadores. Hermanos, porque somos pecadores. Pecador será usted, yo no. Yo era pecador. Yo he sido justificado. Si usted me encuentra a mí que las epístolas fueron dirigidas a los pecadores de la iglesia, yo te lo acepto, pero no es así. Fue dirigida a los santos, a los justos. No eran perfectos, pero para Dios eran santos y justos, justificados por medio de la sangre de Jesucristo. Yo me agarro de la justicia de Dios. Yo no soy perfecto, nadie aquí es perfecto. Mis imperfecciones están cubiertas por la sangre de Jesucristo. El día que cometo un pecado, le digo, Señor, perdóname. Y dice la palabra de Dios que si confieso mis pecados, en Juan 1:9, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, quien nos librará de toda iniquidad y de todo pecado. Y sigo para adelante. Ya yo soy hijo. ¿O acaso un hijo tuyo deja de ser hijo tuyo porque comete una falta? No. Ya yo soy hijo. Ya yo pasé de muerte a vida. Yo tengo vida. La vida de Dios fluye a través de mí. A través de ti. Él vino para darnos ¿qué? Vida. El Zoe. La naturaleza de Dios. No está hablando de vida existente, de que tú existes porque tienes vida y el corazón te late. No, no, no. Ahí está hablando del Zoe de Dios, la vida que hace que Dios sea Dios. Eso te fue impartida a ti en tu espíritu. Eso lo tienes tú, eso lo posees tú. Lo que pasa es que como nos han enseñado tantas tonterías, siempre estamos llorando miseria y no reconociendo lo que Jesucristo hizo por nosotros.
El día que reconozcamos todo lo que Jesucristo hizo por nosotros, vamos a vivir no como seres humanos, meros seres humanos, sino como gente celestial que pertenece al reino de los cielos. Nosotros no somos de este mundo, nosotros pertenecemos al cielo. Si usted quiere vivir como mero hombre, pues usted puede vivir como mero hombre y sufrirá como mero hombre. Pero si usted quiere vivir la vida sobrenatural que Dios vino a traer para ti, tienes que verte de otra forma. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo creó todos los cielos y la tierra y todo lo que vemos y palpamos? ¿Cuántos lo creen? Álzame la mano. Pues ese Espíritu es el que está dentro de ti. Si el Espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos mora en vosotros, el Espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que ha hecho morar dentro de ustedes. Tener ese conocimiento revelado ya no te hace un cristiano común y corriente. Ya no te hace un llorón. Ya cuando ora no está: ay Señor, por Dios, por mi misericordia, perdón, bendito, ay Dios mío, ay. Yo veo un programa en particular, es de Perú. El ministro es un machetero, pero eso ya tú sabes, claro, pasado. Y cuando tú miras a la congregación, le ves en la cara sufrida a la gente. Y cuando él los pone a orar, yo digo, a mí me conmueve el corazón, porque yo oran como si el mundo, como si estuviesen dolor de barriga. Y yo, pero ¿qué es eso? Y es por la conciencia que le han creado. Cuando tú encuentras muchos cristianos con una conciencia de pecado, son personas que no tienen fe para estar delante de Dios. Y tan pronto van a orar a Dios, lo primero que sale por su boca es: ten misericordia de mí. Yo el otro día le estaba enseñando a una hermana que nosotros, cuando oramos por un cristiano, no le pedimos a Dios misericordia, ya Dios la tuvo. Pedimos misericordia para aquel que está, que no se merece, que es un pecador, que está haciendo cosas malas, para ese pedimos misericordia. Pero yo no tengo que pedir misericordia por ti, tú eres un heredero, tú eres una heredera de Dios, a ti te pertenece lo que Jesucristo compró para ti. Yo tengo que estar: Señor, ten misericordia, bendito, mi hermano, ayúdalo. Hombre, no. ¿Por qué? El Señor me dice: pero ¿cuál es tu show? Hello. Solamente es hablar la palabra sobre él. Bendícelo. Enséñenme las palancas a ustedes. Esas manos. Mire, usted no tiene excusa. Nadie aquí tiene excusa. Si tiene palanca, no tiene excusa. Porque una de las encomiendas que se nos dio a nosotros fue, ¿cuál? Y tú usas las manos para todas las cosas, menos para eso. Tú deberías mirarte las manos, estas manos son bendecidas. Estas manos, yo imparto bendición con estas manos. Estas manos no te fueron dadas para pegar. Ni para castigar, sino para bendecir. No te fueron dados para pegarle a tu esposa, sino para acariciar a tu esposa. ¿Verdad que sí? Ni a las mujeres tampoco para darnos a nosotros, porque hay algunas que nos dan. Mi esposa nunca me ha dado, ha intentado, pero nunca me ha dado que yo me chupé. Esa es una broma. Yo quiero dormir en casa hoy. No. Bueno.
El problema es que nosotros no nos vemos como Dios nos ve. Si nos viéramos a nosotros en el espejo de la Biblia y nos viéramos a nosotros como Dios nos ve y creyéramos las bendiciones que Dios nos ha dado, seríamos gente diferente. No te salga hoy de aquí, mire sus manos, siempre. Mis manos son una bendición. Jesús siempre usó manos del hombre para bendecir a otras personas. Ponga las manos sobre la gente, ponga las manos, bendígalo. Y nosotros usamos las manos para cualquier cosa menos para bendecir. Tú y yo podemos bendecir. No, hermano, no, Dios es el único que bendice. No, usted fue llamado a bendición y fue llamado a bendecir. Decir bendición, hablar bendición sobre la gente, no maldición. No mentarle la madre a la gente, sino a bendecirlo. Sí, hay gente que usa la verdad. No para injuriar a la gente, sino para bendecirlo. La palabra dice que de una boca no puede salir bendición y maldición. ¿Sí o no? Pues sí, que tenemos la capacidad de hacerlo. Pero eso te choca en la mente. ¿Cómo es? Yo verme a mí bendiciendo personas y poniéndole las manos a la gente diciendo, sé bendecido. Ay, yo no puedo, ¿sabes? Yo no me veo haciendo eso. Pues si no te ves haciendo eso, nunca lo vas a hacer. Porque no estás reconociendo lo que Dios ha puesto en ti. No estás reconociendo lo que Dios ha hecho contigo. El problema más grande de la iglesia es que nunca ha reconocido lo que Dios ha hecho por ellos. Y siempre están llorando miseria. Y tienen algunas veces la conciencia tan llena de pecado y de cosas que ellos mismos hasta se los crean, que no tienen confianza con Dios. Por eso cuando tienen una necesidad mandan a otro orar. Pues supone que cuando ya usted crezca, cuando usted sea adulto espiritualmente, ya usted no necesite poner a un régimen a orar por usted. Usted ora directamente porque usted conoce sus derechos. Eso está bien para los bebés. A los bebés se le da quiz, se le da la comidita, se lleva el bañito y eso. Pero ahora mismo los niños de nursery, yo veo que las hermanas, aunque ellos tienen un baño privado allí, pero antes cuando no tenían baño privado, tú veías que las hermanas los llevaban al baño. ¿Ah? Imagínate yo a Dima llevándolo para el baño. Hello. No, hermano, gente. ¿Por qué? Porque ya eres un adulto. Asimismo, ya se supone que nosotros, por eso Pablo decía, a algunos de ustedes le tengo que dar leche en vez de vianda. ¿Por qué? Porque todavía son niños. Porque actúan como niños, piensan como niños y no se han desarrollado. Dios espera que nos desarrollemos. Que tú te veas como un instrumento de bendición. Ya no buscando oración, sino tú orando por la gente. Tú bendiciendo a la gente. Tú llevándole el mensaje del reino a la gente. Amén. ¿Cómo está puesto de pie? Dios es bueno. Así mismo como ustedes están, yo voy a leer una escritura que se encuentra en Efesios capítulo 1, conocida por todos nosotros, pero es una oración de Pablo por la iglesia. No está orando por los pecadores, está orando por la iglesia. Y esta misma oración es la que yo oro por ustedes, para que ya dejen de ser niños y sean adultos en el Señor. Y que ustedes sean un instrumento para bendecir a otros y no que estén llorando y mendigando bendiciones y cositas, cuando ustedes pueden bendecir a otros. Cuando ustedes pueden ir a los hospitales y orar por la gente. Cuando tú ves a una persona con necesidad, tú no tienes que llamar al pastor. Tú tienes autoridad y poder
para echar fuera demonios donde quiera. El diablo no tiene poder sobre ti a menos que tú no se lo des. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros, no de Dios, de vosotros huirá. Si tú no ves al diablo corriendo de ti, en vez de él ir adelante y tú detrás, lo ves de diferente, él detrás de ti tirándote pedra y tú adelante como un cobarde corriendo. Usted ve que la armadura de Dios, la mayoría de toda la armadura de Dios, lo único que te cubre es el frente, no te cubre las espaldas, porque se supone que tú no vayas de espalda. Hello, que tú vayas para adelante. Si te fue dado un escudo, si te fue dado una espada, es para que pelee. Algunos llevarán la espada ante el Señor y le digan: aquí tienes la espada, filadita, tal como me la diste, nunca la usé. Y el escudo está también brilladito. Él espera que tú lleves el escudo todo machucado porque peleaste. Ahora, cuando te viras así de espalda, él va a decir: está acribillado. Oiga la oración de Pablo sobre la iglesia. Dice, verso 15 en adelante: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en Jesús y de vuestro amor para con vosotros los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Estas eran las oraciones de Pablo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza que Él os ha llamado y cuál es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En otras palabras, para que tú sepas que tú heredaste. Amén. Nosotros somos herederos de todo. Jesús heredó todo y nosotros somos co-herederos. Quiere decir que lo mismo que Él heredó, lo heredamos nosotros. Dice, verso 19: ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que qué? Los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares que, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quieres más? Aleluya. Gracias, Jesús. Lo que pasa es que estamos viviendo como meros hombres. Nos estamos adaptando al mundo. Nos hemos comparado con la debilidad del mundo y no con lo que Dios dice. Aquí está hablando que el poder de resurrección que resucitó a Jesucristo de entre los muertos nos lo dio a nosotros, y nosotros estamos por encima de todo principado, todo poder y todo señorío. Todo eso está bajo nuestros pies, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, y en Él y en nosotros está la plenitud que todo lo llena en todo. Ser cristiano no es venir a una iglesia y pertenecer a una iglesia y decir: yo pertenezco a un concilio. Con eso no dice nada, porque eso es fabricación de hombre. Ser cristiano es mucho más. Es creer al Evangelio, creer lo que la palabra dice de nosotros. Amén. Póngase sus manos así en el pecho. Y si tú tienes cualquier necesidad en esta mañana, sea la que sea, en esta mañana tú vas a recibir, no vas a pedir. ¿Me están entendiendo? No van a pedir, van a recibir. De esta manera: Padre, yo te doy gracias por todo lo que tú me has suplido. Y yo tengo tal necesidad, yo recibo ahora
mi necesidad suplida. Si es de sanidad, créelo. Si es de finanza, créelo. Yo recibo ahora todas mis necesidades suplidas en el nombre de Jesús. Yo dependo de ti. Tú eres mi sustento. Yo no dependo de los bancos. Yo no dependo del sistema de esta tierra. Yo dependo de ti, conforme a tus riquezas en gloria. Yo recibo mi sanidad desde la cabeza hasta los pies. Todo lo que Jesucristo llevó por mí, yo lo recibo en el nombre de Jesús. Y lo declaro sobre mi vida. Gracias, Padre. Yo te doy gracias por adelantado. Te doy gracias, Señor, porque tú vivificas mi cuerpo por medio del Espíritu Santo que mora en mí. Aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos, ese poder de resurrección está en mí. Y yo recibo en esta mañana toda mi necesidad suplida. En el nombre de Jesús, mi corazón funciona perfecto, mi mente funciona perfecta, mis pies, mis manos, todo perfecto en el nombre de Jesús, mi Señor, de quien soy y a quien sirvo. Gracias, Señor. A ti yo te doy todo honor y toda gloria, porque tuyo es el poder, la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Jesús en esta mañana? Santo Jesús. Santo Jesús. Posiblemente usted está aquí en esta mañana y nunca había oído un mensaje dicho de esta forma. Pero eso es lo que nos enseña la Escritura. Yo no estoy aquí para hacerle cuentos de hadas, ni para hacer un poema de lo que Jesucristo hizo por nosotros, ni para hacer un teatro de lo que Jesucristo hizo por nosotros, sino para enseñarte tu derecho. Esto es un testamento, y un testamento siempre lo trae promesas que son derecho de la persona que recibe el testamento. La palabra dice que Jesús fue el testador. Aquí en la tierra tú tienes que esperar que una persona muera para recibir la herencia. ¿Sí o no? Pero en Cristo, ya Cristo fue el testador y Él ya murió para que tú recibas la herencia. Y cuando usted va a recibir una herencia de alguien que se murió, un familiar suyo o algo, ¿usted busca qué? Aquí abajo uno busca un abogado, ¿verdad que sí? Para que le llene los papeles y haga la reclamación. Pues ya usted tiene un abogado en el cielo para que tu herencia tú la recibas. Pero tú tienes que reclamarla. Alguien te puede dejar una herencia, pero si tú no la reclamas y si no sabe que te la dejó, alguien te la puede robar. ¿Sí o no? Pero cuando tú reclamas lo que a ti te pertenece, óigame bien, la sanidad divina, la salvación, la liberación, eso te pertenece, es un derecho. No tienes que suplicarla, es un derecho. Yo sé que esto a la mente religiosa y teológica de muchos no cuadra, pero es lo que dice aquí. Mi salvación ya es un derecho porque ya fue comprada y yo la recibí. Yo no me la tengo que ganar, no tengo que hacer algo para recibirla, solamente creerla. No tengo que hacer trabajo físico, no tengo que hacer cosas externas para hacerla, solamente recibirla. Todo lo que hemos recibido no lo merecíamos, pero por su gracia, que es lo que quiere decir un favor enmerecido, te ha sido dado. Tú tienes derecho a lo que está aquí, a tu herencia.
No tienes que ser perfecto. Tú sabes que mucha gente no había recibido el bautismo del Espíritu Santo porque le hacían ver en algunas iglesias que tenían que ser casi intachables. Y mucha gente pues se cohibía, tú sabes, pensaba, ay, es como el que allá afuera dice, ay, yo no voy a la iglesia porque yo soy bien malo. ¿Tú has oído gente decir eso? Si yo voy a la iglesia se daña porque yo soy bien malo, yo no soy digno de ir a la iglesia. ¿Por qué? ¿Porque eres malo? Pues si Jesús vino por los malos. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Cuando tenemos una conciencia limpia en el Señor, descansamos en Él. Yo no ruego por mi sanidad, yo la recibo como mi derecho. El diablo no tiene autoridad sobre mí. Dígalo, el diablo no tiene autoridad sobre mí. Yo tengo autoridad sobre él. Él nada tiene en mí. Así es que tú tienes que vivir. Él no tiene el derecho de robarte tu salud. Ahora, cuida tu salud. Tú no te la robes tú mismo. Amén. Esos son otros 20 pesos, como dicen por ahí. ¿Quién le toca aquí? Yo lo dejo aquí. Nos vemos en la próxima. Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser historia. El ministerio televisivo del pastor Pedro Coto se sostiene con la colaboración de los amigos de Edificando en la Palabra. Hazte amigo de Edificando en la Palabra hoy con tu ofrenda mensual a nuestro ministerio. Así nos ayudarás a predicar la palabra de Dios a los confines de la tierra. Llámanos ahora al 787-786-9065 o escríbanos al P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico 00960. Con tu ayuda, muchos serán edificados con la palabra de Dios, predicada por el pastor Pedro Coto. Dios te recompensará ricamente. Esperamos tu llamada. Nuestra iglesia está localizada en la carretera 861, kilómetro 2.0, Bayamón, Puerto Rico. Nuestros servicios son martes oración a las 7:30 de la noche, jueves estudio de la palabra a las 7:30 de la noche y domingos a las 9:30 de la mañana, servicio general. Ahora la familia de la fe les presenta su programación vía internet. 24 horas de música, predicación, documentales y algo más. Verás distintos predicadores. Accesa ahora mismo nuestra página de internet www.lafamiliadelafe.com y cliquea donde dice Vea nuestra programación en vivo. También encontrarás los mensajes en audio del pastor Pedro Coto. Recuerda www.lafamiliadelafe.com.